Hola niñas, bienvenidas al video de hoy y para hoy vamos a realizar un diseño de un moño. Para este diseño pues tengo aquí ya una uña de práctica que es una uña de pies que yo previamente la limé cuadrada porque estas uñas vienen como redondas acá en el borde libre. Y para este diseño voy a utilizar un color rosado como rebelde y le voy a dar dos capas a mi uña de este tono rosado. Bueno, niñas, aquí mi uña ya tiene dos capas de lo que es el tono rosado translúcido, ya que se llama Rebelde de la marca de Maslow. Yo aquí con mi uña, ve, con mi brocha ancha o con mi brocha de hacer francés ancho, de los pinceles que hicimos al principio, voy a realizar un francés totalmente derecho. Miren, aquí voy volteando la uña para que mi francés vaya quedando derechito. Y ya aquí tengo mi francés. Ahora voy a tomar un tono como rosado, pero un rosado muy oscuro. Niñas, aquí tengo este color que se llama Fascinante y es como si como un rosado, pero más oscuro. Ahí no se alcanza a ver, ahí se ve como naranja, pero no es naranja. Ahí se ve como naranja, anaranjado, rojo, rojo, anaranjado, pero es un rosado. Oscuro, como un fucsia. Bueno, ahora niñas, lo que voy a hacer es hacer una línea aquí sobre el francés, sobre el borde del francés. Voy a realizar una línea, esta va a ser una línea ancha. Se pueden ayudar con sus pinceles de hacer líneas. Yo lo hago con este pincel porque me resulta muy bien hacerlo con este pincel. Y miren, así me tiene que quedar. Ahora, con este mismo voy a realizar lo que es el moño. ¿Qué debo tener en cuenta? Este moño es un moño que va en el centro. Entonces yo antes de realizar el moño voy a hacer un punto con este mismo color para saber que aquí va a ir el centro de mi moño. Ahí no se alcanza a ver, lo voy a hacer acá arriba, miren, acá. Ahí va a ir como el centro de nuestro moño. Entonces mi moño va a ser un moño de cinta redonda, entonces yo voy a comenzar haciendo un pétalo redondo. Miren, comienzo haciendo un pétalo redondo, grande, obviamente porque esta uña es bastante grande. Y luego realizo otro moño, otra cintica del moño. Y lo hago más grande. Ahora voy a realizar las cinticas de abajo y para estas voy a realizar lo mismo, un pétalo redondo pero más pequeñito, no tiene que ser tan grande como estos. De esta manera. Ahora, niñas, he tomado un poco de mi pintura acrílica y mi pincel para pintura acrílica y lo que voy a comenzar haciendo es, digamos que el centro de nuestro moño. Entonces, aquí le hago un círculo redondito y luego empiezo a delinear lo que son las cintas del moño. Y así delineo también las cintas inferiores. Bueno, niñas, aquí ya he delineado todo el moño. Ahora lo que voy a hacer es delinear esta línea que hice y la uno aquí ya con el moño. Y lo mismo hago con el otro lado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar unas líneas de esta manera, como si le estuviera sacando, como si esto fuera una mariposa, porque se parece mucho a una mariposa, y le estuviera sacando dos antenitas. Ahora con los detalles que le hagamos a nuestro moño, estas dos antenas tienen que quedar al mismo nivel, ¿no? O sea, ni una más baja ni una más alta, tienen que quedar al mismo nivel las dos. Ahora con los detalles que le hagamos al moño es donde se va a diferenciar de una mariposa. Entonces aquí para el moño lo que hacemos es que vamos a tomar dos líneas que van a salir de aquí y se van a unir aquí y lo vamos a hacer de forma ovalada o circular para dar esta forma al moño. Miren, de esta manera. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y ahora vamos a hacerle líneas negras en esta parte de aquí. Máximo unas tres.
o las que nos quepan, y luego le vamos a hacer más líneas en acá en la parte inferior. Ahora le vamos a hacer dos, vamos a sacar estos palitos en la parte de abajo y los vamos a hacer de esta forma abierticos. Se sigue viendo como una mariposa, pero es un moño. Bueno, niñas, aquí ya cambio de pincel y voy a tomar mis colores verde, amarillo y blanco para realizar unas florecitas. Para esto voy a hacer un centro de la flor aquí en las líneas amarillo. No es redondo, sino como como ovalado, miren, de esta forma. Y ahora voy a tomar lo que es el verde y voy a hacer unas hojitas, voy a hacer una aquí y voy a hacer otra acá. Ahora voy a tomar el amarillo y voy a tomar también un puntero perdón, el blanco, y voy a tomar un puntero. Para realizar unos punticos alrededor del amarillo. De esta manera. Bueno, niñas, ahora lo que voy a hacer es que voy a delinear las hojas de nuestras flores. De esta manera, aquí hago una línea, solamente como que delineo completamente un lado y luego le hago unas lineecitas aquí en el centro. Y lo mismo hago con esta otra, solamente un lado y luego le hago unas lineecitas. Ahora con el mismo pincel voy a tomar unos punticos y los voy a colocar en las florecitas. Y ahora sí voy a tomar mi pincel para esmalte y voy a tomar este color plateado de Berezia y lo voy a colocar en el centro de nuestro moño. Y aquí coloco el puntico de nuestro color plateado. Aquí coloqué mucho, así que le voy a quitar algo. Y bueno, niñas, así es como quedaría nuestro moño, ya que lo único que hace falta es aplicarle una capa de nuestro brillo secante y ya terminaríamos nuestro diseño.